según lo han declarado las autoridades de gobierno, de revisarlos. Y también han señalado que es una tendencia y es una decisión que toman todos los gobiernos. Y recuerdan que durante el gobierno de la presidenta Bachelet habría sucedido lo mismo. Pero 405 decretos es bastante inédito. Sobre todo decretos de mucha importancia, como ha sido, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, el decreto y el reglamento de la ley de aborto en tres causales, que redefinieron el tema de la objeción de conciencia para realizar la interrupción del embarazo en las causales establecidas en la ley. Y eso de verdad ha sido alarma pública y está indicando que es muy probable que por esta vía se esté redefiniendo los mandatos que ya el Parlamento había decidido en las leyes promulgadas. Ejemplo muy claro es entonces lo que está sucediendo con la interrupción del embarazo en tres causales. Lo mismo con el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe que entidades que tienen fines de lucro estén presentes en los directorios de las universidades. También eso vía decreto se modificó. Entonces realmente aquí hay una situación que está sucediendo entre el retiro de reglamento y el Tribunal Constitucional que está preocupando porque de esa manera un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento está retrotrayendo decisiones que ya se tomaron en el Parlamento con el debate político, legislativo, por mayorías, por minorías, pero ha habido ya un pronunciamiento del Poder Legislativo que está siendo borrado vía eliminación o revisión o retención de los reglamentos.